Good afternoon, Malik. Good afternoon. ¿Ya pueden ver la pantalla, Mariel? No, sí, ya la puedo ver. Ok. Ya está David conectado también. Nos quedamos en qué página. 19 or 18. Ah, no, esa todavía no la checamos. A ver. 18. Ese ya lo hicimos, me parece. The next one. Ok. Mariel, exercise number two, please. Number two. Read the article about Erch houses. What is surprising about them? Pero comen mucho pan. Okay. Lea el artículo acerca de Earth Houses, las casas en la, de la tierra o algo así parecido, ¿no? What is surprising about them? ¿Qué te sorprende o qué es sorprendente acerca de ellas? Vamos a ir leyéndolo primero ustedes y después ponemos el audio, o quieren que ponga el audio y después lo leen ustedes. What do you prefer, Mariel? Primero escuchar el audio, ¿no? Para ver más okay. o menos cómo se pronuncian algunas palabras. Ok. So, let's go to listen the audio and pay attention, please. Unit 2. Reading. Earth houses. A move in the right direction. Do you live in the air? Most people do because their homes are built on the ground. The result is that most homes lose heat and the outside of them wears out because of the effects of the weather. But this doesn't happen to earth houses. They are very different from traditional homes. They are built into the ground, which covers them like a blanket and protects them from rain, wind, and low temperatures. Instead of working against it, they work with it. This means that they are close to nature, and their curves also remind people of the shapes in nature. As well as fitting into the environment, earth houses benefit the environment. In the past, when architects designed houses, they didn't think about the effect their buildings would have on the environment. The architect Peter Vetch, who designed earth houses, says the design saves a lot of energy. In fact, they need about half the energy of a typical house, the kind that people build in the air. The design also means that air cannot easily enter the house from outside. This makes it easier to control the room temperature, and also means that these homes are quieter. Stefan, who moved into an earth house for the first time last year, explains, "The heating bills in our previous house were enormous." Our old house also used to be very dry in winter because of the central heating, but our earth house provides a comfortable humidity. Traditional houses sometimes get damaged by wind because of the way we build them. Stefan remembers that he would often repair the roof of his old house after storms. The architecture of earth houses protects them against wind damage. The roof is part of the environment, and the wind cannot blow it off. Did anything surprise Stefan about his earth house? I didn't expect it to be so light. Everyone is used to the idea that basements and ground floor flats are rather dark, and whenever visitors come, they are always amazed at how light my earth house is. The truth is that earth houses are filled with sunlight. There are wide glass fronts and dome lights, which are special lights in the roof. Both allow plenty of light to enter and create lovely bright rooms.
Okay, guys. So, Mariel, the first paragraph, please. The title and the first paragraph. Houses. I'm moving in the right direction. Do you live in the air? Most people do because their homes are boiled on the ground. The result is that most homes lost heat and the outside of them were so because of the effects of the weather. But this doesn't happen to air houses. They are very different from traditional homes. They are boiled in the ground, which covers the like a blanket and protects them from rain, wind and low temperature. Instead of working against it, they work with it. This means that they are close to nature and their curves all frame people of the shapes in the nature. Okay, Mariel, solamente como tres palabritas. No es boiled, es built. El de construir, build, Mariel. ¿Y cuál otro? Remind people, ya casi al final en el penúltimo renglón. And their curves also remind people of the shapes in nature. Naturaleza, nature. Thank you, Mariel. Dave, the next paragraph, please. As well as fitting into the environment, it earth houses benefit the environment. In the past, when architects designed houses, they didn't think about the effects their buildings would have on the environment. The architect Peter Beach, who designed her houses, says the design saves a lot of energy. In fact, they need about half the energy of a typical house. The kind that people build in the air. Thank you, Dave. Es designed. Con ED sí lo pronunciaste bien, pero después en presente dijiste de design, saves, de designed. Thank you. Mariel. The design also means that the air cannot easily enter the house from outside. This makes it easier to control the room temperature and also means that these homes are wetter. Stefan, who moved in the air house for the first time last year explains the heating bills in the old previous house. Ay, es que aquí casi no se ve. Were enormous. 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 Our old house also used to be very dry in winter because of the central heating, but our air house provides of comfortable humidity. Ajá. Thank you, Mariel. David, please, the next one. Traditional houses sometimes get the main damage by wind because of the way we build them. Stefan remembers that he would often repair the roof of his old house after a storm. The architecture of Earth House protects them against wind damage. The roof is part of the environment and the wind cannot blow it off. Okay. Mariel? Yeah. Dice, did anything surprise Stefan about his air house? I didn't expect it to be so light. Everyone is used to the idea that basement and ground floor flats are rather dark and whenever Victor's
Come, they are always amazed at how life my earth because is the truth is that air holes are filled with sunlight. There are white glass fronts and dome lights which are special, highs in the roof, but allow plenty of light to enter and create. Ay, no alcanza a ver qué dice. Lovely, lovely. Lovely, bright rooms. Ok, thank you. Ahora vamos a ver en español qué nos dice Mariel, el primer párrafo. ¿El primer párrafo? Ajá, sí lo leíste tú, ¿verdad? Sí. Ok. Un movimiento correcto, algo así. Algo, un movimiento en la dirección correcta, ¿no? Ah, ok. Ajá. ¿Vives en el aire? Ajá. La mayoría de las personas lo hacen porque sus casas están construidas en el suelo. Sobre la tierra. Ah, ok. Ajá. Ay, ya me perdí en donde quedé. El segundo renglón. ¿El resultado? El resultado es el más. ¿Es que la mayoría? Es que la mayoría de los hogares pierden calor. Ajá. Y el exterior de ellos se desgasta. Ajá. Por los efectos del clima. Exacto. Pero esto no le sucede a las casas de tierra. Ajá. Son diferentes. Ajá. A las casas tradicionales. Bien, ajá. Están construidas. No sé qué sea. Built, construir. Están construidas en el suelo. Dentro de la tierra. Ajá. Ah. ¿Que las cubre? Lo cual las cubre, ajá. Como una. ¿Qué era blanket? Lo vimos en el hogar. No sé. Una. No me acuerdo. Creo que era sábana o manta, parecido. Y las protege de la lluvia. Ajá. No sé qué sea wind. De la lluvia, de wind, del viento. ¿Del viento? Ajá. ¿Y de las? ¿De las temperaturas? Ajá, de las bajas temperaturas. Low, bajo o bajas. Ajá. Ajá. No sé qué sea instead. Instead of, además de. Además de que trabajan en esto. Que trabajan en esto. No sé cómo sería. A ver, espérame. Toda la palabra completa de instead of working against it es en lugar de trabajar en su contra, trabajan con ellos, ¿no? O sea, en lugar de que les afecten los climas, le ayudan a permanecer en buen estado, Mariel. Okay. Ajá. ¿Esto significa que ellos están cerrados por la naturaleza? Están cerca o cercanos a la... A naturaleza. Ajá. Y sus curvas solo recuerdan a las personas de a las formas de la naturaleza. Ajá, y las curvas también les recuerdan la forma de la naturaleza, las formas en la naturaleza. Muy bien. David, the next one, please. Okay. Ahí no me acuerdo qué era, sería as well as fitting.
fitting adecuado, as well as, así como es adecuado para él o dentro del el ambiente. Ajá. Las casas de tierra benefician el ambiente. Ajá. En el pasado, cuando los arquitectos diseñaban casas, ellos no pensaban acerca de el efecto de construcciones podrían podían tener un más bien ya lo dijiste acerca del efecto que sus construcciones podrían tener acerca si lo dije bien ajá podrían tener en el medio ambiente ajá el arquitecto Peter Beach, quien diseñó las casas de tierra, dijo que el diseño salva o guarda. Era guarda, bueno, guarda un poco de energía. Más bien mucha de Isaloto, mucha. Ajá. Mucha energía. De hecho. De hecho, esta necesita cerca de la mitad. La mitad de energía que las casas típicas. El tipo de el tipo de persona construcción en el aire. A ver, de hecho, ellas necesitan cerca de la mitad de la energía de una casa típica. El tipo que la gente construye en el aire, o sea, las casas típicas que las personas construyen en el aire. O sea, las normales, ¿no? Donde vivimos nosotros. Ok, Dave, thank you, Mariel. Sigo yo, ¿verdad? ¿Qué es the thing? El diseño. El diseño significa que el aire no puede entrar fácilmente a la casa en el exterior. A la casa desde el exterior, ajá. Esto hace más fácil el control de la temperatura de la habitación. Muy bien. Y solo ¿qué? Significa... Oye, Mariel, ¿qué significa also? Porque también, lo evitas. Y también. Ese rato también lo evitaste. Ajá. Y también significa... Y también significa que... que estas casas son más silenciosas. ¿Ah? Sí, ¿no? Ajá. Estefan, ajá, quien se mudó a una casa de tierra por primera vez. Ajá. ¿El año? El año pasado. Ajá. Explains, explica, sí, ¿verdad? Ajá. No sé qué es hating. Lo vimos apenas ayer, ¿no? Ajá. Era la calefacción. Ajá. La calefacción. También ya vimos Bill. ¿No te acuerdas qué es Bill? La casa anterior. Do you remember what is the meaning of Bill, Mariel? No me acuerdo qué es Bill. For example, when you go to the restaurant and you don't have money and your father or your sister pay the bill. No sé. Otro ejemplo de Mariel. When you go to the es que tiene que ser en un restaurante. When you go to the restaurant, when you buy something to eat and you don't have money, maybe your boyfriend or your friend say, I pay the bill. Don't worry, Mariel. You don't have to pay money. I pay the bill. ¿Con tarjeta? No, this is card. ¿Mande? Tarjeta is card, credit card. But I say the bill. When you finish to eat in a restaurant, you say, hey, waiter, can you bring me the bill, please? ¿La cuenta? Exactamente. Ah, entonces sería... las
cuentas de calefacción en nuestra casa anterior? Ajá, sí, o sea que como ocupan la mitad de la energía estas casas, las casas exteriores, las cuentas para pagar la calefacción eran enormes, ¿no? O sea, tienen mucho dinero por calefacción. Ok. Dice, nuestra casa solía ser muy dry. ¿Qué es dry? Baby, do you really know the meaning of dry? Is the opposite of wet. When you walk under the rain, you get wet if you don't have an umbrella. ¿Seca? ¿Cómo? ¿Seca? Ajá, muy bien. Las casas serían ser muy secas en invierno porque la calefacción central. Ajá, por la calefacción central. Cuando tiene because of, ya no es por, porque, Mariel, ya es because of, es por, nada más por, ¿ok? Ah, ok. Ajá. Por la calefacción central. Exacto. Pero nuestra casa de tierra provides, ¿qué es eso? A ver, proveer. ¿Dar? proveer, Mariel, proveer. Dice, pero nuestras casas de tierra nos proveen de una humedad. Ah, ok. Una humedad cómoda o adecuada, ¿no? Ok, Mariel, thank you. Okay. Dave. Las casas tradicionales en algunas ocasiones tenían daños por el viento. Ajá. Porque... Por la forma, acuérdate que because of day, por... Por la... El cómo estaba construida, cómo estas estaban construidas. Ajá, por la forma de la construcción. Ok, ¿qué más? Estefan recordó que él podía tener reparado el piso de su vieja casa antes de las tormentas. Más bien después, Dave. Después de las tormentas, sí, cierto. Oye, Dave, what is the meaning of roof? Roof? Ajá. Piso. Piso, ¿sí? Ceiling, the opposite of piso. ¿Techo? Ajá. Reparar el techo de su vieja casa después de las tormentas. Ajá. La arquitectura de las casas de tierra, ajá, protegen esta... De estos daños, de los daños del viento. Muy bien, ajá. No sé qué sea again. Es que contra los daños del viento. Contra los daños del viento. Ajá. El techo es parte del... ¿Ya lo dijiste? ¿Del ambiente? ¿Del qué? Del medio ambiente. Ajá, muy bien. El techo es parte del medio ambiente y el viento... No puede... Soplarlo. Blow it off. Ajá. ¿Soplarlo? Ajá. Blow, soplar. Blow. Ok. Ariel. Voy. ¿Algo sorprende a Estefan sobre su casa de tierra? Ajá. Pasado, Dit. ¿Algo sorprendió a Estefan acerca de su casa de tierra? Sí. Ajá. Yo no esperaba que fuera brilloso. Ajá, con mucha luz, ajá. Sí. Todo el mundo solía... ¿O tenía la idea de qué? Bueno, tenía la idea de que los sótanos y... El pito... ¿Y el qué? El piso. Ah, sí. Ajá. Y el piso de los departamentos eran... How do you say writer? Bueno, ¿qué significa writer? What is the meaning? The meaning of writer.
Wait a minute. The meaning of rotten is más bien... ¿Obscuros? Ajá. O sea que no había mucha luz, más bien eran oscuros. A donde quiera que tú fueras, ¿no? A visitar. A donde quiera que los visitantes estuvieran. Ajá. Y bueno, eso ya está, ¿verdad? Ajá. Ellos eran siempre... ellos se sorprendían. Asombrados, ajá. Como la luz de la casa de mi casa de tierra. Ajá. Ellos siempre se sorprendían de cómo la luz de mi casa de tierra es. Ajá. La verdad es que las casas de tierra están llenas de luz solar. Ajá. Dice, ay, what does it mean, white? White glass es una palabra junta, vidrios anchos. Ah, bueno, hay vidrios anchos y luces. Y luces, que es downtown lights. Domos, ¿no? Son los que están en la imagen al ladito, Mariel, arriba. Esos son los que ven, son domos de luz. Ah, ok. Ajá. Sí. ¿Cuáles eran luces especiales en el techo? Ajá. Ambos. Ajá. Sí, son ambos, ¿verdad? Sí. ¿Permitían plenamente la entrada de? De luz. Ajá. La entrada de luz. Y crean agradables habitaciones. Muy bien. Luminosas habitaciones, ¿no? Agradables y luminosas habitaciones, ¿no? O agradables, luminosas habitaciones. Muy bien. Está interesante. Would you like to live in a earth house, guys? Or do you prefer a typical house in the air? What do you prefer, Dave? Would you like to live in a earth house or in a traditional house? I prefer the earth house. Okay. It would be interesting to live there because you don't have to pay for heating, you don't have to pay for light. You can use the elements of the nature. That is so interesting. And the different weathers in the world, they can't affect you or affect your house. Okay, that's right. Let's go to the next exercise. Dave, number three? 3. 4 sentences have been removed from the text. Choose from the sentences A to F, the one which fits each gap, 1, 2, 4. There are 2 extra sentences which you do not need to use. Ajá. 4 oraciones han sido removidas del texto. Escógelas de las oraciones A a la F, la cual fits each gap. Déjame ver qué es fit, porque esa no la tengo. Esa palabra es desconocida para mí. Es la primera vez que la veo. Fit. Fits. Ajustar. La cual se ajuste a cada párrafo o a cada espacio. Hay 2 palabras, hay 2 oraciones extra las cuales no necesitas usar, Dave. ¿Cuál crees que serían? ¿Sí entendiste o lo volvemos a leer, Dave? Sí, sí entendí. Es que yo no. Ni yo. Ni Mariel tampoco. Dice, a ver, 4 oraciones han sido removidas del texto, extraídas, yo creo. Escógelas de las oraciones A a la F. Ah, ok. Sobran 2 que no están en el texto, ¿no? Ajá. Exactamente. A ver, solamente escoge una, Dave, y que Mariel escoja la otra. Que creo que no está en el texto, ajá, ¿verdad? Exactly. Mm.
Creo que ya escogí una. Ok, Mayer, wait. ¿Se la digo? No, wait a minute, please. Ah, ok. Teacher, sculptures es este escultura. ¿En cuál oración? Sculptures. En la. Ellas lucen como esculturas. ¿Podría ser? Ya escogí la mía entonces. Okay, what is it? The letter A. No dice eso, ¿verdad? No. Esa, yo no escuché, bueno, yo no le escuché ni leí que dijera eso en algún párrafo, que lucen como, pero a ver si nos califica. Ah, no nos califica. Mariel, ahorita checamos en el texto. O ya es la que ibas a decir, Mariel. Sí, pero bueno, estamos otra. A ver, la siguiente. Ellas ofrecen una experiencia emocionante de una nueva vida. Ellas usan el ambiente para a su ventaja. Esa sí está ahí. Hoy, sin embargo, ellas son consideradas materias ambientales. Today, however, they are used to considering. No, yo creo que es a la D, ¿no? Hoy, sin embargo, estas son usadas para considerarse como materias ambientales. He no longer needs to do that. Ellas no necesitan hacer eso. Las casas de tierra por el otro lado mantienen un clima. Eso sí lo dice. La C también. Híjole, yo creo que la D. ¿O cuál crees, Mariel? La A. No podría ser como que... La B también. Es que, bueno, no habla así como que de alguna experiencia como muy... Ajá. Nueva. O sea, como que no te lo ofrecen, como que no te dicen, tú puedes vivir aquí, ¿no? Algo así. Ajá, porque, o sea, únicamente habla como que de la arquitectura. Ajá. Y el diseño. Y así. Pero es que, bueno, a ver, vamos a checar. Vamos a regresarnos. Vamos a quitar esto. En el primer párrafo, la mayoría de la gente son construidas en las casas de tierra. Como resultado, la mayoría de los... ¡Ah! Del clima, porque los efectos del clima, pero tal, tal, tal. Son diferentes de las casas tradicionales, están construidas en la tierra. Los protege de la lluvia, además del viento. Estar en contra de él, están a favor. Significa que están cercanas a la naturaleza. No, no dice nada de eso. Benefician al ambiente, los arquitectos, bueno, la arquitectura y los arquitectos. Si encuentran algo, me dicen, this makes it easier. Stefan, you must see what can be found there. Did anything surprise Stefan? No, no menciona nada de eso. Tampoco de la D, la que yo les decía. Pero es que no nos califica aquí. A ver, la A, pues sí, esa, ¿no? Que no dice que son como escultura. They open an exciting new living experience. They use the environment to... Esa sí está bien. Today, however, they are used to consider environment matters. O esta que dice, he no longer needs to do that. Ellas no necesitan más hacer esto, pero ¿hacer qué? Their house on the other hand keeps cool. Esa sí está bien. No, solamente nos... Es que les digo que no nos califica. Es que ya también entendí. ¿Ya vieron? Tienen que escoger más bien las de las cuatro, Dave. Aquí están los cuatro espacios donde tenemos que colocar cada una. ¿Ya vieron? Sí. Entonces, la primera que dice, que según nosotros no creemos que dice, entonces la B... Dice David que tampoco. Vamos a ver la C. Ellas usan el ambiente para su ventaja. La C. ¿En cuál párrafo habla de eso? De que en lugar de estar en contra del ambiente, están a favor de... ¿Qué párrafo tenían? ¿En el 2? Ajá, en el 2. Ahí está. La otra dice...
Las de hoy, sin embargo, ellas o estas son usadas para considerar las materias ambientales. Esa se me hace como complicada. A ver. Sí, pues ustedes lean. A ver, Mariel, lee el 3 y Dave el 4 y yo leo el 1. A ver qué encuentran ahí. Nos quedan 4 minutos. ¿Listo? Déjenme bajar o subir. De lo que leyeron, ¿cuál oración creen que les quede a su párrafo? ¿Ninguna? Teacher, la letra sería, ¿cómo estaría como la traducción así completa de todo el? ¿La cuál? ¿La D? ¿O la B, David? No. La B. No longer to do that. Esta que estás señalando es que te escucho cortado tu voz. Sí, esa. Okay. Es que dice él. En el párrafo. Ajá. En el párrafo 3 quedaría la F. Their house, on the other hand, keeps cold in summer and warm in winter. En esta, ¿verdad, Mariel? Number 3. Ajá. Ok, vamos a ver la que dice Dave. Él no necesita hacer esto más longer. A ver, déjenme encontrarla. Es que pensaba como que la E quedaba porque dice que cuando venían las tormentas, él reparaba el techo de su casa y que ya no lo tiene que hacer nunca más. Ah, ok. Entonces, sí, él no necesita hacer esto más, lo de la reparación del techo, ¿no? Aquí. Sí. Sería en el 4, ¿verdad? Sí, aquí está. De sí. Ajá. Ok, ya tenemos 3. Nomás nos falta la 1. Yo creo que sería la D. A ver. Dice que son muy diferentes a las casas tradicionales. Son cercanas a la naturaleza. A ver. Yo creo que sería la D, ¿o qué opinan? Porque la 1 no dice nada que luzcan como esculturas ni que te ofrecen una nueva experiencia de vida. Pero dice que son una nueva o que son opuestas a las clases tradicionales, ¿no? ¿O qué piensan? ¿Cuál sería A, B o C? O D, perdón. Me queda menos de un minuto, chicos. ¿Cuál creen? A la de... Sí, como que la D para mí. ¿Verdad? Sí, yo creo que dejamos la letra D. Ahí está. Se va a cortar la transmisión, chicos. Ahorita seguimos estos 10 minutos por WhatsApp, ¿ok? Voy a cortar la transmisión. Thank you.